9. Que tu espíritu te lleve al origen del miedo, de la tristeza, ya sea en esta vida, en esta época, en otras vidas o en otras épocas. Ve profundo. Ve muy profundo. Diez. Profundo. Muy profundo. Ubícate en ese momento, en ese lugar, a donde tu espíritu te lleve. Y dime, ¿dónde estás ahí? Como en una sala. Estoy en una sala. Mi hermana está bebé. Mi hermana está bebé. Mi papá tiene todavía el cabello negro, negro. Y mucha barba. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Como 4. ¿Y qué hace papá? ¿Cómo que desvanece? ¿Cómo? ¿Cómo que se desvanece? Y ya no está. ¿Y tu hermanita bebé sigue ahí? Tampoco. Me siento como muy triste. Permite que salga esa tristeza, no la guardes. No la aprietes, deja que salga. Qué angustiada porque no lo veo. Nada más está su sillón solo. No veo a mi mamá, no veo a nadie. Okay. Revisen la casa si hay alguien para que te haga compañía. Está Blanca. Con mi hermana. Ya te da tranquilidad que esté tan bien. Ya está jugando con mi hermano. Pero me siento mejor. Te estabas preocupada, ¿viste? No estabas tan solita como pensaste. ¿Aún así estás triste? ¿Y qué te pones así? ¿Qué tal? No veo a mi papá por ningún lado. Ok.
como si pasaran días y días. Ni mi mamá tampoco. Y esa bebé solita, ¿cómo se siente esa niña pequeña? Triste. Se siente abandonada también. Aunque esté su hermanita, no basta. No. Así es. Prefiero estar con mis abuelos. Con mi abuelo. Bien. Pero luego él regresa. ¿Ya regresó papá? Sí, pero cada vez que va por mi casa, mis abuelos. Se siente muy feo. ¿Y qué sientes? Mucha angustia de que haya regresado. Me quiero quedar con mi abuelo. Entonces esa niña experimenta la angustia de que no esté y la angustia de que llegue. ¿Cierto? Mi mamá no está nunca. Mi papá parece que está loco. ¿Y por qué parece que está loco? Porque cuando se enoja parece monstruo. ¿Y ese monstruo qué hace contigo? Se enoja y nos pega. Les pega fuerte. Y no nada más físicamente. Palabras también. Y entonces esa pequeña niña tuvo que empezar a ponerse capas encima para protegerse. Sí. Aunque estaba Lena. Lena también ayudaba, te defendía. Mucho, y más a mi hermano. Yo empiezo a ser agresiva. No con ellos, con las niñas y con los niños. ¿Y cómo no ibas a ser agresiva si estabas viviendo eso en casa? Pero solo cuando me hacían enojar. Igual que papá. Aprendiste bien. Y luego mi abuelo muere. Primero mamá beba. Pero con mamá beba yo no jugaba. Vea ese momento. Vea ese momento, Fer. Voy a contar del 1 al 3 y ve ese momento donde pierdes al abuelo. ¿Dónde se va? 1, 2, 3. Y pregúntale al abuelo si está bien en dónde está. Es que solo veo su cajita. Pero él no está ahí. Ahí está nada más el traje, el vestido que traía puesto. Es como si ahorita quemáramos tu pantalón. Se haría muy chiquito y muy pequeño, pero ese no eres tú. Ese nada más es tu ropa. Si el universo lo permite, pregúntale al abuelo y él te contesta. Que si está bien en dónde está. No, quiero que venga conmigo. Sube muy alto. Sube muy alto.
Permite que tu yo interior, tu yo sabio, permite que tu sabio interno, Fer, se comunique con tu espíritu y observa desde ese nivel, desde esa evolución. E integre toda la información que hoy está pasando por tu cabeza y tu corazón. Y te dé un mensaje. Ese sabio interno tuyo. Permite que se exprese. Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Estoy bien y te amo. Estoy bien y te amo. Yo lo extraño. Estaba triste por mamá beba y ahora estoy con ella. Estaba triste por mamá Beba y ahora estoy con ella. Mira qué bonito. Le digo que yo también lo amo. Excelente. ¿Y qué te contestan? Nada. Nada más lo veo con mamá beba feliz. Entonces, ahora que te das cuenta que la muerte no existe, Fer, ¿quieres entregarme ese dolor que sentiste cuando murió el cuerpo del abuelo? Ya que te das cuenta que no existe. Simplemente su traje está ahí y nada más. ¿Me lo entregas? Entonces entrégame ese miedo, ya no hace falta. Esa tristeza. Quiero que observes, sientas y escuches cómo me estoy llevando ese miedo que ya no tiene razón de estar ahí. Siente, escucha y observa. Lo estoy llevando, lo estoy sacando. Fuera. Ya no necesitas eso. Ahora eres una mujer fuerte, ya no esa niña. Y dime qué vas a poner ahí en ese espacio que quedó vacío. La imagen de mi abuelo y de mamá beba juntos Excelente. y contentos. Ponlos felices a los dos abuelos. Y ponte en medio de ellos sonriente. ¿De niña? De niña. Con tus colitas de caballo, toda la cosa. Ahora empieza a hacer que crezca esa niña de edad. Y ellos la siguen amando igual, abrazando igual. Vela creciendo poco a poco. ¿Cuántos años tiene ahora? 20. Bien. Ve la sonrisa del abuelo. Su carita. Siente su amor. Y ahora sigue creciendo esa niña. ¿Y qué edad tiene ahora? 25. Excelente. Concéntrate en el amor que te brindan.
en la esencia de su corazón, de su amor, de su espíritu. Y crece un poco más a esa joven. Y dime qué está pasando ahora. Le enseñé mi título. Y los dos están contentos. Claro. Escucha al abuelo que te tiene que decir. ¿Y qué te dice? Gracias por estos años de cariño que me diste. Siempre voy a estar contigo. He caminado contigo. Y te amo, mi niña. Y te amo, mi niña. ¿Y cuántos años tienes ahí? Ahorita 30. Bien. Me dice que le eche ganas, que no me quede ver gordita. Así es. Ahora que ya te ves como una mujer grande, acompañada del cariño de ese abuelo y también de la abuela, aunque más de la abuela. Dime, Fer, ¿estás dispuesta a manejarte como una mujer adulta que eres? Ya no más como una niña. Sí. Porque ahora ya tienes los recursos. Ahora ya sabes pelear. Pero como una mujer de 30. Con inteligencia, con prudencia, ¿me quieres platicar algo más de ahí? Ya se fueron. Okay. Y está mi padrino. ¿Y qué te dice el padrino? Que voy bien, que me olvido de esos corajes y esa bilis. A él también lo extraño mucho. Dile que lo extrañas mucho. ¿Y qué te dice? Que cuide mucho a su familia, que él sabe que estoy al pendiente de ella. Que nos extraña. Pregúntale si está en la luz. Pues yo creo que sí, porque está todo amarillo. Pregúntale. Como muy radiante. Seguramente sí, pero hay que preguntarle. Me dice que él sí, pero Sammy no.
Le pregunté qué hacía por Sammy. Me dijo que es rezarle mucho. Que él todavía está acá. Contacta con Sammy si el universo lo permite que así sea. Se ve muy feo. Pregúntale si necesita o quiere perdonar a alguien. Su mamá. Entonces dile que la perdone, que ya llegó la hora. Para poder ir a la luz necesita hacer eso. No me contesta. No necesita contestarte como yo. Seguramente lo hace con el pensamiento. Siente. Escucha qué te dice. Extraña a sus hijas y a su esposa. Dile que desde la luz las puede cuidar y proteger desde la oscuridad donde se encuentra ahorita, ¿no? Como que se aleja. Bien. Seguramente no es su momento aún, Fer. Despídete de él y que siga en su proceso. Todo tiene un momento. Me dijo gracias. Despídete de él y deséale bendiciones. Ahora ve otro momento de tu infancia, Fer. Ve otro momento. Algún momento que te haya marcado, algún momento difícil. Algún momento donde debías protegerte mucho. Viaja profundo. Dos. Tres. Ya estás ahí. Estoy viendo las caricaturas. ¿Y cuántos años tienes ahí? Yo digo que como 5. Okay. ¿Y alguien está contigo? De repente llega mi papá. Y está enojado. Está enojado. Y otra vez la pequeña niña tiene miedo. Yo quiero que llegue mi mamá. Ella sí te defiende. Tampoco. ¿Y para qué quieres que llegue si no te defiende ella? Para que me crea. Me está rompiendo mi tarea. Me está rompiendo mi tarea.
¿Y qué hace esa pequeña niña de 5 años? Decirle que no la quiero volver a hacer. ¿Y te atreves a hacer eso? Y se enoja y me golpea en la cabeza. Llega Elena y lo insulta. Y se detiene. Y se va. Deja que Elena te consuele. Entonces Me esa... duele la cabeza. Sí. Te lastimó fuerte con ese anillo. Tengo un chichón. Me siento muy mal. Y ya llegó mamá. No. Elena se duerme conmigo. Y no sé dónde está mi hermano. Me duele la garganta. ¿Te duele la garganta? ¿Estás enferma? Y un oído. Y entonces esa pequeña niña no tiene forma de defenderse. Ahora adelántate en el tiempo una vez más, ¿verdad? Adelántate un poco más y busca otro momento, otra escena, donde también hayan abusado de ti física o verbalmente. Adelántate ahí. Uno, dos, tres. Mi mamá y yo peleamos. Mi mamá y yo peleamos. Mi papá se mete. Me quitan el celular y el coche. Me quitan el celular y el coche. No me importa, me voy en camión. Ahorro y me compro un celular y lo escondo. Y lo escondo. Mi papá se mete a mi cuarto y revisa todo, hasta mi ropa interior, por buscar el maldito celular que yo me había comprado. Y yo estoy muy enojada. Y tienes todo el derecho de estarlo. Mi mamá atrás de él, diciéndole busca ahí, busca ahí, busca allá. ¿Y ahora cuántos años tienes ahí? Como 21, 20. Sigue buscando y en el momento en el que mete la mano a mi cajón de ropa interior me enojo y lo aviento. Mi mamá voltea y me grita que no lo aviente. Entonces mi papá me avienta y me pegó en la cabeza con la pared. Y yo estaba muy molesta. Y yo estoy muy molesta. Y lo pateé en la rodilla mala.
a levantarme de la aventón. Y me pega un puñetazo en la mandíbula. Tan enojada estaba que lo desconté y le pegué. Se dobla del dolor y mi mamá gritándonos que paráramos. ¿Y cómo se siente esa mujer de 21 años que empieza a defenderse? Muy bien. Tenía que ponerle un alto, ¿no? Los mismos golpes que me dio le estaba dando yo a él. Mi mamá está con cara de angustia, pero no me importa porque al principio se estaba burlando. Agarro una mochila, tengo una cobija que vuelo todas las noches. Metí mi cobija, ropa interior, una pijama y así me fui. Agarré mi celular que estaba en el lugar más tonto, en un cajón de un escritorio que tengo en mi cuarto, que no sé cómo no se les ocurrió buscar ahí. Es que eres lista. Y fui con mi tía Madeleine. Llegué llorando. Y ya no podía ni hablar. Mi tía Madeleine preguntando qué había pasado. Y le dije que mi papá y yo nos habíamos golpeado. Le habló a mi mamá, muy enojada, que cómo era posible que permitiera ese tipo de cosas. A mi mamá le colgó el teléfono. Le dijo que iba a ir por mí. ¿Y cómo se siente esa niña, esa jovencita, después de que ya pasó el coraje? Muy triste. ¿Y entonces qué haces? Lloro por mi tía. Mi tía le dice que ni se le vaya a ocurrir venir por mí porque ya me voy. Me dejan esa noche. Mi tía me lleva al doctor que me revisen porque no puedo ni hablar. Tengo hinchada hasta la oreja y morado. Pero por dentro lo único que deseo es que él esté morado. ¿Y en qué momento utilizas la comida para protegerte, Fer? No, pues ahí no pude porque me dolía la boca. Tuve que dejar de comer 2 días, pero ¿qué tal cuando me la quitaron? Cuando se me quitó el dolor. Entonces fuiste a protegerte con más comida. No se esperaban el moretón de mi cara cuando regresé a la casa. Y yo de ahí lo chantajeé. Porque era un círculo vicioso que nunca tiene fin. Y a mi mamá me daba muchas cosas. Como el coche, el teléfono. Y entonces tú también sacaste partido de ese golpe. Que en cierto punto me daba alegría verlo, como mi mamá lo trataba. Porque así le podías exigir y chantajear. Pero si el universo lo permite. Viaja muy profundo. Viaja muy profundo. Viaja muy lejos. Profundo. Profundamente. Y busca en otras vidas. De lejos. Permite que tu espíritu te lleve. Y busca en otra vida. Y busca a Fernando. Ubícalo. Y dime si aparece. Y dime, ¿dónde estás ahí?
está como con algo en el pie, como si fuera un esclavo, ropas rotas, sucias. Como con un grillete Como con un aro. Se ve oxidado y feo. Seguramente él está en mal estado. Cochino. Muy flaco. ¿Lo maltratan? ¿Qué lo obligan a hacer? Estoy encerrado. ¿Y de qué se le acusa? No sé. Okay. ¿Y No tú? me habla. ¿Y tú dónde estás ahí? Viéndolo afuera. ¿Y tú ahí eres hombre o mujer? No sé, porque nada más veo la jaula. Okay. ¿Alcanzas a ver tus pies ahí? Y ahora dime, ¿traes calzado? De hombre, Okay. como mocasín, como zapato de chistoso. ¿Y tu ropa cómo es? ¿Tu pantalón? No sé, traigo mallas. Okay. Ahora observa tus manos y dime cómo son. Tienen anillos. Entonces ahí eres rico. Pues yo creo que sí. Okay. Traigo como un chaleco. Dime qué año es ahí y en qué país estás. Francia, 1800. Okay. 20. Bien. ¿Y tú a qué te dedicas ahí? No sé, me veo gritándoles a los que están encerrados. ¿Y cuál es tu nombre ahí? Fernando. Okay. Como que robaron. Okay. ¿Este es el servicio de la corona? Por robo están encerrados. Eso escuché. Okay. No les dan agua ni de comer. ¿Y tú los tratas mal? Nomás estoy viendo. ¿Y ese hombre que tiene ahí el grillete, es algo tuyo? No. Observa bien sus ojos. Mi hermano. ¿Y cuál es su nombre? Antonio. Okay. Me pide que lo saque. Me pide que lo saque. ¿Y tú lo sacas, Fernando? No puedo. Me mataría. Pero lo llevo escondida hacia comer.
Y agua. Me prohíben verlo. Me prohíben verlo. Ya no sé nada de él. Estoy afuera. ¿Y cómo te sientes que tu hermano esté ahí? Angustiado. Preocupado. ¿Y por qué si la familia tiene dinero, por qué Antonio roba? No lo hizo. Él y sus trabajadores en algo fallaron. En algo fallaron. Y lo metieron. Tengo una hermana y está llorando. Y es güera. Observa sus ojos y dime si está presente en la vida actual de Anafer. Se parece a mi tía Madeleine. Tiene los ojos verdes. Su complexión es igual de cuando estaba joven. Y llora por él. Y hay un perro grande. Fernando, ¿cómo es tu relación con Antonio? Muy mala. Nunca me gustó el trato que le dio a su gente. Ni cómo se movía. ¿Y cómo trataba a su gente? Negocios sucios. Y discuten y pelean. Muchas veces. Igual que Ana Fernanda con su papá en la actualidad. Nada más es palabras. Él no entiende. Y yo me voy. Adelántate un poco en esa vida, Fernando. Adelántate un poco y dime, ¿dónde estás ahí? ¿Y cuántos años tienes? Estoy en una casa con un perro muy grande, solo. ¿No estás casado? No. ¿Y cuántos años tienes? Como 50. Es una casa muy grande, muy sola. ¿Elegante? Sí. Hay servidumbre, pero sigo estando solo. Demasiado grande la casa y aburrida. ¿Eres feliz? No. Bien. ¿Qué te hace falta para ser feliz?
compañía, amigos. ¿No tienes amigos? No. ¿Y por qué no tienes? ¿Cómo es tu carácter, Fernando? Yo digo que feo, porque ni siquiera la persona que me trajo agua me ve a los ojos. Seguramente eres de España. Posiblemente. Adelántate un poco más. Ve profundo en esa vida. Me morí. ¿Y qué pasó? No hay nadie. ¿Y cómo moriste? Solo estoy en una caja. Siento feo. ¿Quién te acompaña ahí? Mi hermana. La que tiene los ojos de Madeleine. Siento hormigas por todo el cuerpo. ¿Y de qué moriste? No sé. No hay nadie en el velorio. ¿Y qué pasó con Antonio? No supe. Siento que me comen las piernas. Y la cara. ¿Está sepultado o te están velando? Está muy oscuro. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo, Fernando? ¿Y qué te detiene ahí? Que fue malo. ¿Y por qué fuiste mal? Injusto y avaricioso. Injusto y avaricioso. ¿También fuiste injusto con tu hermano Antonio? Sí. Ahora quiero que hagas un puente. Haz un puente de esa vida con la vida actual de Fer. Y permite que tu sabio interno te dé las respuestas que hoy necesitas para entender la relación entre tu papá y tú en la vida actual. Y dime, Fer, ¿qué está pasando ahí? Solo escucho palabras. De este lado se ve la escena de la como cárcel. Yo aquí parada. Que me palpita la cabeza. Él siempre fue humillado y lastimado. Y tú en lugar de respetarlo, él te humilló y tú lo humillaste. No Igual. sabías ponerle un alto. Y creció. Igual que en la vida actual de Anafer con su padre.
Ahora yo te perdón, yo te pregunto, Fer. ¿Quieres detener de una vez por todas ese ciclo y pedirle perdón a tu hermano Antonio desde esa vida de 1820? Desde el fondo de tu corazón, pídele perdón a tu hermanito, porque los dos abusaron y nadie supo parar. Desde este momento deshazte de las amarras, de las cadenas. Pídele perdón. Y digo que sí. Desde este momento yo te libero, Antonio. Y te pido permiso de hacer lo mismo, liberarme de ti. ¿Y qué pasó? Se ve un campo y él está limpio. ¿Lo hiciste bien? Y feliz. ¿Y tú, Fernando, cómo te ves ahí? Muy lejos. Pero feliz de verlo a él feliz. Ahora llénate de toda esa felicidad. Llénate de todo ese campo, de esa tranquilidad, de esa alegría. Llénate completo, completo. Y haz un puente a la vida actual de Anafer. Haz un puente. Y todo ese amor, transmítelo hacia Fernando, su padre en la vida actual. ¿Lo quieres hacer? Hazlo entonces, porque desde este momento se deshacen las amarras, las cadenas. Ya no se debe nada. Ya está. Bien. Ahora, Fer, contáctate con tu maestro, con tu ser de luz, el que siempre te acompaña, te guía, te aconseja. Contáctate con él. ¿Ya está ahí? ¿Y cómo es él o ella? Se parece a mi abuelo. Pregúntale si hoy se puede llevar ese miedo de la infancia, de la vida de Anafer.
Lo que te diga, repítelo en voz alta para que te quede de recuerdo y de aprendizaje. Ya me los llevé. Como si estuviera jalando algo. Okay. Bien. Se siente menos peso. Ahora yo te pregunto, Nafer, aprovechando que el abuelo, tu ser de luz que te acompaña, está haciendo eso. Yo te pregunto, tu mente, no consciente, si se visualiza con 10 kilos menos. Ahora yo le pregunto a tu mente no consciente, ¿cuánto tiempo te va a llevar? ¿Cuánto tiempo le llevará a tu cuerpo físico deshacerse de esa protección, de esas capas de grasa? ¿Cuánto tiempo? El primer número que llegue a tu mente, eso está bien. 3. Bien. Excelente. Ahora quiero que adelantes el tiempo, Fer. Mientras tu ser de luz, tu abuelo, sigue retirando ese miedo, adelántate en el tiempo y dime cómo te ves con esos 10 kilos, con esas capas de menos en tu cuerpo. No estoy aquí. Exitosa y saludable. Excelente. Y hay pretes. Ya tienes pretendientes ahí. ¿Y cómo te ves? Muy guapa. Bien. Ahora dime, esa mujer que se ve tan guapa, que se quitó 10 kilos más de protección, de capas de grasa, de abrigos que no necesitaba. Ya se puede defender. ¿Qué hace para defenderse ahora? Hablar. Bien. De lo que le lastima. Bien. No es necesario entonces que vaya y se cubra con sus capas de grasa a la tienda comiendo. Ya no es necesario. Ni gritar. Ya no es necesario ni gritar. Excelente. Muy bien hecho. Ahora pregúntale al abuelo si ya retiró todo lo que tenía que retirar. Ahora dale las gracias y prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Me dice que siempre va a estar conmigo, que me deja en paz, que sabe que soy fuerte, que de mí depende ser feliz. Ella está bien, se está así como viendo raro. Tengo un hueco. Okay. Y se siente bien. Ahora que tu abuelo hizo ese trabajo tan bonito y que te dijo esas palabras tan lindas, quiero que aproveches, Fer, y que revises en tu abdomen y acomodes la banda gástrica. Ajústala bien. Ajusta bien ese color rojo. La válvula, ajústala bien. Revisa que todo esté en orden.
Ya está. Ahora dale la gracia, las gracias a ese abrigote que traías de 10 kilos. Dale las gracias porque te protegió mucho tiempo y te ayudó. También dale las gracias a ese pantalón de grasa que te protegió y que te ayudó todo este tiempo. Ahora quiero que los hagas bolita. Llénalos de luz. Aviéntalos hacia arriba y permite que estallen en mil colores. Y observa cómo se lo lleva el viento. Ya no los necesitas. Y descríbeme qué está pasando ahí. Se siente bonito. Tranquilo, ligero. Y me danzas en la cabeza. Observa qué es. Unas manos. Ok. ¿Y esas manos de quién son? Se parecen a las de mi abuelo. Grandes, blancas y pecosas. Pregúntale qué está haciendo tu abuelo. Dándome su luz. Sigue haciendo cosas lindas por ti, ¿te das cuenta? Excelente, recibe toda esa luz, todo ese amor. Con esas manotas grandes que te abrazaban y que te acariciaban, que te daban su protección, su cariño. ¿Te sientes bien? Es bonito, ¿verdad que sí? Que me quita el dolor de cabeza y de ojos. Bien. Dile que se lleve todo lo que no necesita. Me dice que no se afloje, que haga ejercicio. En eso tiene toda la razón el abuelo. ¿Te comprometes a hacer más actividad física, Fer? Bien, recuerda que tu yo superior nos dio el número 3. Significa que a mediados de octubre, como cuando me voy. Excelente. Antes de que salgas, antes de que vayas, habrás perdido esos 10 kilos porque tu cuerpo es el tiempo que necesita. Ahora vas a cuidar bien tu alimentación, te vas a nutrir adecuadamente y solo lo único que necesita tu cuerpo para estar nutrido, sano y saludable. Ahora quiero que veas en tu pantalla mental esa meta de tu peso ideal que se prende y se apaga, que se prende y se apaga.
Y todas, cuando sientas esas ganas viejas, antiguas, de protegerte con comida, sentirás asco, náuseas, porque necesitas de protección solamente la palabra, expresarte inteligentemente, como una mujer de 30 años, hermosa y dispuesta a avanzar. ¿Estás lista para regresar? ¿Ya terminó el abuelo? Bien, entonces despídete del abuelo y dale las gracias. Abuelo Lalo, nos despedimos de ti. Que la paz del universo te acompañe siempre. Gracias por la ayuda y la asistencia. Fer, dale las gracias a Fernando en el año 1820 por el aprendizaje de hoy. Y despídete de él. Ahora contaré del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a 5 tocaré tu frente y con cada número irás despertando más tranquila. Como una Anafer dispuesta a crecer con una nueva etapa en su vida. ¿Estás lista? Bien. 1. Estamos regresando, dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás profunda, profundamente, e integrarás toda la información que hoy has recibido. Una mujer valiente, inteligente, en una etapa de su vida de madurez, de aprendizaje, pero sobre todo de felicidad, porque ya llegó el momento. 2, seguimos regresando. 3, te sientes muy ligerita, ligerita. Cualquier pesadez se va, fuera. Ya no la necesitamos. Cualquier pesadez se va, desaparece. Cualquier pesadez. Ahora siente cómo flotas, flotas, flotas. Y te sientes muy, muy ligera. 3, seguimos regresando. Recordarás todo, absolutamente todo lo que has vivido, porque desde hoy en adelante todo será diferente, en equilibrio y perfecta armonía. 4, seguimos regresando, cada vez más contenta, más feliz, como una mujer renovada. 5, despierta. Y el zancudo. Oye, yo juraba que había más luz. ¿Sí? Bueno, pues es que andabas en la luz, ¿cómo no? Como ¿Se sentía que me siente? cegaba. ¿Sí? Sí, muchas veces así se vive, como que es demasiada la luz que ven, que hasta medio que me ciega un poquito. ¿Cómo es tu sensación que sientes? Me siento muy mareado. Sí. Y así como como cansada ¿Como y amor y paz o qué? sí. ¿Sí? ¿Qué pasó con ese abuelo que te dio tanta energía que hasta te mareó? Sí, se me mueve la lámpara.
Sí, ahorita te vas a acompañar, ahorita vamos a hacer algo con eso. ¿Qué consejo le darías tú a las mujeres que han vivido o que tuvieron experiencias como la tuya, como la que tú tuviste? Siendo niñas está muy difícil. Pero al crecer yo creo que no necesitan esa violencia. Tampoco ejercerla, Yo creo que hablando la gente entiende y si no entiende, pues alejarse es el único método. porque la violencia genera violencia y entonces nunca terminamos, siempre vamos escalando, ¿no? Sí, es tu lucha de poderes de ver quién puede más. Y nunca vas a poder más que el otro, siempre vas a un escalón y sube el otro y sube el otro y subes tú y Y entonces, ¿cuándo acabas? nunca. Y entonces, ¿qué recomendación darías? Acercarse a un psicólogo, hablarlo, sacarlo, llorarlo y seguir adelante. Y moverte, ¿no? Y moverte, sí, iba a decir moverte. Hacer algo al respecto. Si hay una denuncia que poner, hacerla. Claro, también, por supuesto que sí. Mucho tiempo muchas veces lo pensé. Ay, te enojado. Muchas veces lo pensé, pero pues era una niña, o sea, no. Y conforme fui creciendo, seguí una niña, una niña, una niña, una niña. Hasta que te das cuenta que no puedes seguir siendo una niña. Una niña de 25, una niña de 28, una niña de 27, o sea, no, ¿no? Entonces llega un momento de encontrar nuevos recursos. Y no Digo, permitir esas ofensas. exactamente. Entonces, hablarlo, poner una denuncia si es necesario, alejarte, ¿qué más? Y si no funciona, pues ya tener una persona que te ayude a sanar todo lo que viviste. Así es. ¿Qué Porque se fechas? puede sanar. Claro que se puede sanar, por supuesto, por eso hoy estás aquí, ¿no? ¿Qué fechas hoy, Fer? Hoy es 14 de julio del 2014. Es que estoy así de wow, todo se me ¿Dónde mueve. ando? Me fui hasta 1800. Sí, Estuvo me interesante, ¿no? acuerdo, pero así como de flachazos. Que Madeleine era mi hermano. Wow. Uno de los libros de Brian Weiss dice que siempre venimos en grupos. Siempre venimos en grupos. El que ahorita fue tu padre, mañana es tu hermano, el que es tu hermano, luego es tu primo, el que es el esposo, luego el hijo, o sea, ¿sí? Porque tenemos la oportunidad de reconstruir, de reparar cosas. Ya entendiste mucho, ¿no? Sí, en todos los pleitos ella era la que me ayudaba. Mi tía Madeleine. Y luego llegó a salvar Juan Manuel. Exacto. Pero Juan Manuel, no le lloré en su momento, pero después, y sí le lloré bastante. Entonces como que estaba hasta cierto punto como no aclarado, ni, o sea, como que estaba sanado y sabiendo que él estaba bien y ya había descansado de tanto dolor. Pero por ejemplo con mi abuelo nunca pude. Estaba muy chiquita. Y ahora que ves que está aquí contigo, que te acompaña, ¿qué No, tal? pues hasta me siento fuerte. Claro, porque además es tu ser de luz que te acompaña. Nunca pensé que fuera él. Qué padre, ¿no? Ahora entiendes Sí. muchas cosas, ¿cierto? Sí, de por qué la hipnosis se me aparece o las sesiones que haces con el doctor y todo. No entendía por qué aparecía. Y hasta es bien chistoso porque cuando estoy a punto de caer, últimamente desde el año pasado, que me empezaste a enseñar eso, o sea, de buscar a mi ser de luz, ya no me deja caerme, o sea, como que ya no es tan duro el golpe, como que es más suavecito, como si me pusieran colchón, Te así pone de, ahí el colchón para ey, que no te te pegues tan aplaca, te fuerte. vas por el mismo camino. ¿Te das cuenta? Entonces la madurez también es aprender a tener nuevos recursos para resolver. Y entre ellos está la comunicación, saber poner límites, pero primero empezando por mí, ¿no? Y después le pongo los límites al otro. Porque si yo también voy en escalada, pues ¿cuándo vamos a acabar? ¿Cierto? Muy bien. Espérate Sí. ahí, mi Fer. Te voy a preguntar, ¿quieres que compartamos este video a otras personas que les pueda ayudar? ¿Tú ¿Sí? crees que esté bonito?
Ay, por supuesto que sí, todos Bueno. los videos son hermosos. Con tu aprendizaje, no sabes cuántas mujeres víctimas de violencia van a liberarse y aprender muchas cosas. Ok, sí, está bien. Ok, quédate en la cámara. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevamos ahí? Como 1000 horas. Como 1000 horas. Sí, siento como si hubieran pasado unas 5 o 6 horas. De plano. Sí. Llevamos 1 hora 16. ¿En serio? Ajá.